te fuiste tan así. Me duele un poco el corazón porque ya no estás aquí. A veces quiero preguntar si alguna vez piensas en mí, si te acuerdas de mis besos, esos besos que te di. No fueron tantos, pero fueron lo más sincero que te di. Mi corazón no estaba entero aquel día en que te conocí. Me duele no saber qué pasa. Me duele no saber de ti. Me duele no tenerte cerca. Porque sé que es lo mejor para ti. Porque sé que es lo mejor para ti. Me duele no saber qué pasa. Me duele no saber de ti. Me duele no tenerte cerca. Porque sé que es lo mejor para ti. Porque sé que es lo mejor para ti. Señores, aquí en la contratapa de la revista seguimos avanzando para, bueno, lo que ustedes estaban escuchando lo van a escuchar ahora la voz de la propia cantora, como diría Zita Rosa, para presentar a alguien de este palo folclórico que me parece bien importante también. Y por acá, por estos micrófonos que han desfilado muchísimo ya, anda Pablo Centurión, debe haber venido a ver a Catherine Bernet. ¿O no? Porque no, los lunes dice, no aparece. Dice que vio un auto de él alquilado, que parece que tiene el privilegio de que ellos le alquilaron el auto a él. Y bueno, y de casualidad trajo jugo hoy. ¿Por qué nos viene todos los lunes? Canje. Acá le están pidiendo Centurión canje. Catherine le está pidiendo canje. Bienvenida, Catherine. No le va a cobrar el auto. Muchas gracias por venir. Hola. Bueno, gracias por recibirme. Andás bien acompañada. Un saludo también. Anda con Andrea Navas, que la conocemos hace algunos años. La conocemos hace algunos años, de cuando éramos integrante de la mesa de mujeres de Verano Caliente en Canal 7, ¿sí? Cuando yo lo producía. Estamos hablando 1800 y algo, ¿no? Aquellos programas en blanco y negro, yo me acuerdo cuando lo hacían, que salían bárbaros. Se ríe Centurión. Qué carrera, che, ¿eh? Qué carrera estás metiendo. La verdad que y sí. Para una mujer en el folclore particularmente, sí. De mantener viva esa llama, ¿no? Que parece ser que fue mantenida durante mucho tiempo por hombres y demás. ¿Cómo? Contame, para los que no sabemos, ¿cómo es ese ambiente un poco del folclore? ¿Cómo es? Siempre me pregunté cómo es subirte a un escenario. Pero la parte de atrás, ¿tá? Cuando ves, o antes, mucho más que ahora seguramente, ¿cómo te miraban? Bueno, mirá, yo siempre tuve una buena experiencia, porque siempre me presenté como soy, con mi sonrisa, fluyendo bien con todo el mundo. Entonces, cada vez que se llegó a algún festival, en la parte de atrás están los organizadores, están las radios. Ahí están los técnicos, sonidos, luces, gente X. Y bueno, y yo creo que con educación, respeto, siempre hay que ingresar por ahí. Hay caras buenas, caras malas. Hay caras de todo tipo. Hay caras de todo tipo. Pero uno va concentrado a hacer lo que vas, ¿no? Porque es eso en definitiva. Muchos estamos trabajando ahí, además de estar disfrutando. ¿Qué vida tiene el folclore aquí en nuestro país? Donde muchos gurises arrancan para otro palo musical, para otros géneros, para decirlo bien, correctamente, y no tantos para el folclore. Es verdad que siempre se lo vio como con más minoría al folclore, o sea, al público que escucha folclore, que sigue fanáticamente el folclore, ¿no? Pero yo me he encontrado en el camino de que si rascamos un poquito de verdad, o sea, hay un montón de público de todas las generaciones, hay un movimiento re lindo que es ir a los festivales y encontrarte con todas las familias que son parte de los festivales. Uno, cuando yo estoy haciendo mis espectáculos, veo que
hay gurizada corriendo, están los padres tomando algo, los abuelos sentados, es como, ves a toda la familia, entonces es como un ambiente súper agradable para cualquier persona que quiera ir a ser parte del folclore. Para mí es un ambiente muy agradable y muy uruguayo. Ahí se nota realmente el público uruguayo, la característica total, ¿no? O sea, esa educación, esa tranquilidad que manejamos los uruguayos también. Y esa paz de que esté todo bien, de que no, uh-huh. no haya violencia, de que pueda estar los niños jugando hasta altas horas de la noche, ¿viste? ¿Cómo es la vida de alguien que hace folclore? ¿Cómo es un día a día tuyo? Bueno, depende. Cuando estoy sin nada que hacer, un día normal, así, tranquila, sin actividad, mejor dicho. Uh-huh. Ponele, un lunes para mí es un domingo. ¿Un lunes para vos es un domingo? Es un domingo. Porque el domingo tenés mucha actividad, viernes, sábado, domingo. Por lo general, viernes, sábado, domingo, tocamos. Entonces, o el domingo estamos regresando de los shows. Entonces, el lunes es como nuestro día de descanso. Y un día así, bueno, yo me gusta dormir. Me encanta dormir, levantarme temprano más o menos, pero lo hago hasta por un tema de salud nada más. Me despierto, hago deporte, me alimento muy bien. Yo vivo en el campo, entonces me gusta mucho hacer las tareas del hogar también. Viste que cuando estamos tanto tiempo girando, estar en tu casa, arreglar la ropa, cocinar, lavar ropa, colgar ropa. Claro, es sí, lo del día a día, lo cotidiano. Lo cotidiano es algo que a mí me encanta hacer cuando estoy en mi casa, lo disfruto, visito mucho a mi familia, a mis amigos, y disfruto mucho de estar en la naturaleza y en Paysandú. Uh-huh. Es un día normal así de tranquilidad. Si no, después, días más de trabajo, siempre es estar... Bueno, así, pensando en las estrategias a futuro, claro. Ideando las cosas que se hacen en las redes sociales, proyectando el show que se va a realizar el fin de semana, armando todo el repertorio, hablando con todas las personas que se van a trabajar, haciendo prensa, pensando a futuro, ¿no? Esto es un trabajo que todas las cosas que se hagan hoy se replican en unos meses. Caterín, ¿A qué o a quién le canta un folclorista en el 2023? Porque antes, Tres Puentes tenía mi río, cuestiones de la ausencia, la nostalgia, los olimareños, más ahí una cuestión más revolucionaria. Uh-huh, es verdad. Y básicamente todos, ¿no? Los folcloristas mayormente, o reeditando algunos éxitos, gracias a Rubén Lena, pero ahora, ustedes, sos muy joven, tu generación, ¿a qué le canta? A muchas cosas también y muy similares a las que ya existen. Por ejemplo, yo creo que hay cosas que se reiteran. Ejemplo, los paisajes del Uruguay. Todos nos hemos enamorado de los paisajes que tenemos en Uruguay y como artistas también les hemos escrito, hemos compuesto para esto. Yo, por ejemplo, tengo nacido un río, vos bien hablabas. Sí. Tenemos a Aníbal Sampayo que le cantaba al Uruguay, uh-huh. No es un río, es un cielo azul que viaja. Bueno, yo le canto, nacido un río que es casi mío, me fui haciendo de norte a sur, como para darte un ejemplo. Y después tengo canciones que hablan de personajes que uh-huh. existieron y que hicieron cosas en el Uruguay, que dejaron algo en el Uruguay, como bien también se le cantó en su tiempo, esos otros artistas como bien sí, nombraste. Claro. También me gusta mucho hacer metáforas de cosas que suceden en la vida cotidiana a cualquier persona, seas o no sea del campo, pero capaz de expresártelo con un lenguaje más gauchesco, porque creo que ahí está el yaito de lo que es el folclore, claro, como claro. La poética gauchesca, ¿no? Más que nada lo mío, que es como más el canto criollo. Y ahí se me viene, por ejemplo, Me caigo y me levanto, que es una de las nuevas canciones que habla acerca de una caída que tuve andando a caballo, pero que la hago metáfora con las caídas que tenemos en la vida, uh-huh. que son casi todos los días, ¿no? Pero lo importante que es levantarse y volver a intentarlo. Los escenarios, insisto, sé que sos muy joven, ¿los escenarios son más o menos que antes para cantar folclore? ¿Hay más o menos lugares donde ir a exponer? Mirá, no sé... no sé si puedo hacer bien esa comparación porque no viví lo que vivieron otros artistas en su época, ¿no? O sea, quizás yo te digo algo desde mi punto de vista.
Yo algo que percibo es que quizá antes se tenía más en cuenta así como los festivales mayores, ¿no? Los más grandes, esos, los reconocidos. Uh-huh. Hoy en día siento que grupos de amigos, gente X, se ha animado a hacer eventos en sus pueblos, en sus ciudades, en sus casas. Entonces como que hay más eventos donde se puede hacer espectáculo. Noto eso, que hay como eso, como animarse a juntar un comité y hacer un festival de a pulmón, ¿viste? Y salir adelante y contratar y que venga el músico y que pim pam. Y ahí siento que se abre el abanico para poder hacer tu espectáculo también, porque siento que antes esperaba más a tratar de entrar a los festivales mayores, Patria Gaucha, Festival de Folclore Durazno, Andresito. Entonces te quedás con esos y era, imagínate, una vez al año y era trabajabas tipo, cuatro, o entrabas cinco veces. O no entrabas, y ahí que entra una grilla de 50 artistas máximo. Claro. Entonces te podías quedar afuera y ta. Hoy en día hay el mismo fin de semana, bueno, nosotros hemos notado, un mismo fin de semana en Uruguay, hay festivales pero por todas partes en el interior. Uh-huh. Impresionante. ¿En qué ha cambiado la, a ver si me hago entender con esto, la parte musical? ¿En qué notás vos que tenés que...? Yo veo que tu música, que tiene como una intensidad notoria y bien diferente, que es lo que mueve a la gente, se lo comprobé en el último festival que se hizo en 33. O sea, aquella música de... Miren que son pagos lindos los de la quinta sesión y no sé qué, y dar eso, sé que en el pago, me tienen idea. Claro, es como que la gente ya dice, vos, ya lo escuché a esto, lo vengo escuchando hace varios años. Sí, digo, sí. Y ahora la gente, en cambio, después vino un grupo que explotó aquello, una fusión más de porque ya entra más la batería en el folclore, ya va. Sí, claro, sí, hay otras cuerdas que se meten ahí en el medio. ¿Por dónde va esto? Bueno, vos estás nombrando ahí un poco por las etapas que ha pasado nuestra música popular, nuestro folclore, como quieras llamarlo, porque hay mucho concepto en llamarlo, ¿no? Sí, se sí, ha peleado exacto, mucho también exacto. En eso. Pero para mí eso es una etapa donde, obviamente, era la música de la dictadura. Era una época de dictadura donde el artista hablaba, cantaba sobre eso que sucedía en ese momento. Uh-huh. Yo no la viví. Entonces es muy difícil que yo te pueda cantar algo así. Y transmitirlo. O sea, que yo te pueda componer algo sobre algo que no viví. Es como, ¿sabes lo que pienso yo? Por ejemplo, yo viví la pandemia, ¿no? Y viví esa frustración de que no me dejaban tocar en ningún lugar porque era prohibido. Claro, lo pasaste. Yo viví eso. En 10 años, o van a crecer, van a nacer niños. Y no vivieron la pandemia. Entonces, ¿qué van a saber? Es como, casi que el... A ver... Se puede como comparar de esa forma, como ese sentimiento de ¿lo viviste o no lo viviste? Yo no lo viví, por mi edad, ¿no? Entonces, pero sí sé, por la historia que ha pasado nuestra música tradicional, que siempre el folclore trata de transmitir el conocimiento del pueblo. Uh-huh. Entonces, en su tiempo fue eso, y había que cantar a todos esos sentimientos que estaban sucediendo en la sociedad. Y hoy en día, yo creo que estamos en una sociedad donde está... prestando mucha atención a lo emocional, a qué nos está pasando, emocionalmente hablando, ¿no? Viste que, bueno, acá esto me sale un poco la psicóloga, porque antes se pensaba que ir al psicólogo era porque estabas loco. Hoy en día, ¿quién no te dice, che, ando a terapia? Claro. O, ay, tengo que ir a terapia, como cosas así. Es como que para mí el ser humano como que se está readaptando a lo emocional. Entonces yo intento también, a través del folclore, como transmitir eso. Esas sensaciones emocionales, esas cosas que cualquier persona puede vivir, pero siempre viéndolo desde el lado rural. Claro. Tu generación no se ve tentada a veces decir, acá tuvimos un caso de alguien, un folclorista, un grip espectacular, que tuvo que cambiar de estoy hablando de Malo. No me sale el nombre ahora, sí. Bueno, ya me va a venir. ¿Cómo era Oso el nombre de Malo? No. El hijo de Gustavo Malo. Bueno, ojalá se me venga el nombre. ¿Cómo? Luciano. Luciano. Gracias, Oso. Luciano Malo.
Qué fantástico ese Uri. Uri. Una voz impresionante. Imponente. Bueno, arrancó para otro palo, la frustración, ¿no? Del folclore, alguna mala experiencia. Sí. De repente, vos decís, esas voces que terminan en otro género, para no nombrar a ninguno en particular, pero que se van y vos decís. Puch. ¿Por qué este Uri dejó? ¿Viste? Vos lamentás, pero al mismo tiempo entendés. Sí. Y decís, lo que hablamos en los festivales, claro, te iba a 4 o 5 festivales y ya estaba el año. Ahora con esto es viernes, sábado, domingo, sí, asegurado. Y, sí, y varios. Claro, claro. Y lo entiendo también, porque hay que ser muy fuerte para estar en el folclore, hay que ser corajudo, porque uh-huh, es un género donde se te critica mucho también. ¿Viste? Porque vos te estás metiendo como con la voz del pueblo. Es como algo así. Entonces, más fuerte la crítica. Todo lo que vos hagas va a estar observado. Hasta tu, sí, forma de vestir. ¿Y el ser mujer es peor? ¿Notás que sí, la respuesta la doy yo. Se puede debatir. ¿Notás que el hombre tiene como más... Creo que por ser mujer... Más se te evalúa. Más se te evalúa, más se te tiene ahí como... A ver qué va a ver. A ver cómo romper el hielo eso. O hasta lo veo, ¿sabes en qué? Yo siempre hago un recitado ahí en mis shows. Catherine llevo por nombre, Verne por apellido. Y lo hago de esa forma porque recurro a lo tradicional. Y claro, y vos ves después los comentarios. ¿Qué se hace la paisana esa? ¿Qué pone esa voz así? Claro, te están criticando y tipo no se están dando cuenta que estamos recurriendo al show, a lo tradicional. Porque imagínate que yo diga, Katherine, lleva por nombre, que lo diga claro, así. Claro, o sea, claro. No es así. No parece ser el perfil de una folclorista. Exactamente. Entonces, salvo bueno, que sea una folclorista de TikTok. No, pero contrario no. Digo, claro, vos preguntás esto y digo, hay que tener mucha fuerza. Y comprendo muchos compañeros también que conozco que son unos folclorazos y que saben, y vos lo después te contaba una guitarra y cómo canta y decís qué divino si vos siguieras por este rumbo, claro. Pero bueno, hay que ser muy fuerte, estar rodeado de gente también que te ayude, que te fortalezca, porque también están los comentarios, así cumbia te va a ir mejor, más rápido. Viste, es como que va un poco por ese lado también, como que la gente te tira de a rato un poco para abajo. Entonces, por eso hay que ser muy fuerte y tener la gente que te acompañe y te apoye en, claro, ese sentido, porque a veces la gente puede ser muy cruel también. Y uno, ante la necesidad, sea económica, sentimental, digo, agarrás lo que podés. Y bueno, no culpo a los que también buscan su vida tratando de hacer la música y bueno, y se van por otros rumbos. Ojalá que pudieran tener esa fuerza y encontrarla con otros artistas o darse cuenta que es el camino. Claro, y hay un tema de que la gente que le gusta el folclore, que aprecia el folclore, conoce de folclore. Ah, sí. Porque vos, te puede gustar el rock and roll o gustarte una banda y no conocer del resto de las bandas, ¿verdad? Ahora, si escuchás folclore, primero te gusta y segundo entendés algo de folclore. O sea, el que canta, el cantor, claro, está más expuesto que en otros géneros también. Claro, claro, sí, totalmente. ¿Está? A sí, la hora de todo. Vos decías hasta cómo te vestís. Sí, y las canciones, cuando estás cantando tenés que saber que estás cantando. Claro. Porque si estás diciendo una palabra que no sabes, no. Claro. Es como que tiene un montón de cosas, ¿no? Como, el azornar a veces también, sí, algunas palabras que no van, viste, en el folclore. Bueno, ¿está? Sí. Eso es como algo que no sé, o sea, es algo que hay personas que han limitado este género, que son capaces de decir, en el folclore no se corre. El folclore no se salta arriba al escenario. Es algo que había pasado. Y hay personas, bueno, a mí me pasa, que vos mientras hagas folclore, hacé lo que quieras, porque estás cantando un folclore. O sea, qué cosa más linda que esa. Que estés cantando, sí, algo nuestro, que me estés cantando mis paisajes, mis personajes, lo que somos nosotros los uruguayos. Antes que estar cantando en la playa de Cancún, no sé qué. ¿Qué tiene que ver eso? No, esto no es nuestro. Estudio sin gracia, claro. No son los paisajes, no son los lugares comunes, claro, de todos los días la gente. Por eso a veces... Y me dejaste enganchado con un tema interesante. Los personajes,
los personajes. Y ahora me vuelve, no sé por qué es la patrulla, al Chilo, a Reaño y a Moriño. Y vos decís, y yo créeme que toda la vida esos tipos vivieron conmigo en mi cabeza, sí, sin yo haberlos, jamás cruzármelo, sí, hasta que conocí a Reaño en la, claro, hace unos años atrás, a un Reaño. Reaño andaba en Isla Patrulla, creo que lo contaba acá esto. Reaño andaba en Isla Patrulla buscando un peine. Tenía el pelo muy largo, buscaba un peine, Reaño no encontraba. Y la preocupación de él era encontrar un peine para comprar en algún lado y no había. Y fue a los dos o tres lugares que ahí nadie tenía. Claro. Y no se sabía cuándo iba a volver. ¿Qué hace Reaño? Agarró y se peló. Brillante. Ah, qué decisión drástica también. Bueno, pero ahí tenés como esa acción, cuando me la contaron, mirá lo que hizo Reaño, me decían, cuando un día que voy a la Isla Patrulla, la segunda vez que iba en mi vida, digo, ¿cómo eso lo pinta al tipo, el personaje, lo de ser práctico? Claro. El tipo, había un problema, no le encontró la solución y tomó una determinación drástica, como decís, sí, vos, buscó, Susana, otra solución. Y, claro, y vos decís, pero... Y eso, ¿y hace esto? Identidad también. A eso voy. En ese caso, al departamento 33, sí, y a ese pueblo. Sí, sí. Es re lindo eso, porque ¿quién no tiene un personaje en su ciudad? ¿Vos tenés alguno? Vos sos de Paysandú, sí, dijiste. ¿Tenés alguno allá? Bueno, yo tengo, personaje, por ejemplo, una canción que se llama El Bailongo, lo del Rengo, y que le canta al Rengo Sosa, que era un personaje que existió en Paysandú. El Rengo Sosa. Esa canción fue totalmente distorsionada, obvio, porque un poeta le pone condimento a las canciones, y hablaba sobre realmente un Rengo Sosa, que era el cuidador de los circos de los niños, ¿entendés? Y bueno, y Aníbal Sampaio, que fue el que compuso esa canción, a los 13 años, como se quiso colar al circo, el Rengo lo retó. Y a partir de ese reto salió toda una canción, que es muy divertida la canción. Hasta lo matan la canción, imagínate. No, lo que pasa es que le quedó en su, ¿entendés?, cabeza, pero, el deseo. Pero ahí tenés como... Como ahí, por ejemplo, se hizo una canción a partir del Rengo Sosa, y que vos le preguntás a algún sanducero y de una determinada generación y lo conocen, se acuerdan de él. ¿Saben quién es? Increíble. Vas a estar el 17 de junio a las 21 horas en el Teatro Unión, uh-huh, de la ciudad de San Carlos. Ahí mismo. Bruto lugar, tremendo, sí, eso, histórico, sí, lugar, seguramente ya lo conocés. Renovado. Fui hoy. Sí, sí, renovadísimo. Fui está. Hoy. Qué lindo que está. Es. Está hecho de ahora de primer nivel. Es un muy parece buen lugar. Es pequeño, pero es enorme. No, no es enorme. Es gigante. Y vas a estar presentando un álbum, ¿no? Refugio. Exactamente. Refugio es mi tercer álbum. Estamos con la gira Refugio Tour, quien da nombre es el álbum. Tenemos 25 teatros en todo el Uruguay. Vamos a estar recorriendo todas las capitales de los departamentos y llegando a tierra adentro, como nos gusta a nosotros. Y es un repertorio nuevo, un show nuevo, con una nueva puesta en escena, con todos mis músicos, luces, sonido. Entonces es muy especial para mí esta gira. Primer gira de teatros que hago también en mi vida. Y presentando este tercer álbum, que es muy especial para mí también, por todo lo que significan las canciones que compuse para ese álbum y que hacen de refugio. Las entradas ahí mismo, ¿no? No, a la entrada ahí mismo, Habitab, ¿verdad, Andrea? En Habitab, dice Andrea, ¿no? Que es la que y antes de irte nos vas a dejar una canción de refugio. ¿Cómo no? Bueno, voy sacando guitarra. Sí, saque guitarra. Cuando vos te parezca mejor. Así que el próximo 17 de junio a las 21 horas, entradas en Habitab, Teatro Unión de San Carlos. Explota además la gente de San precioso Carlos. Precioso lugar, preciosa. Sí, es barro. Llenan los teatros en San Carlos. Ese teatro se... Primera fila, Andrea, por favor, quiero. Primera fila, quiero. Yo te voy a ir a ver a 33, cuando vayas a 33, que ahora me voy a fijar la fecha por acá. ¿Qué va a ser, no? En el Club Centro... ¡Oh, qué lugar! El Centro Democrático, Susana. Lo conozco. ¿Usted conoce el Democrático? El Democrático 33 está en una esquina. Sí, exactamente. Haciendo esquina. Sí, viernes 23. Un Centro Democrático de 33. Después le voy a contar una historia que tengo. Ah, me da un poco miedo. Bueno, de 33. Espectacular. Después le cuento una historia. Espectacular el Centro Democrático. Se habría ido a bailar ahí cuando era joven. Y al Centro Progreso. Era el personaje de ahí. Yo era el Rengo Fabián. El Rengo Sánchez. El Rengo Sánchez. Por cómo bailaba. Sí, sí, sí. Claro, ¿verdad?
Usted canta y nosotros atentamente la escuchamos. Bueno, estábamos hablando de los personajes. Tengo una canción que habla de un personaje. Se llama La Polca al Curandero. Que en todo pueblo hay. En los pagos Sarandí estaba el negro Esmeraldo. Te curaba el mal de amores, te curaba del espanto. Una vieja apareció pidiendo la vencedura. Ya no podía bailar, tenía la pierna dura. Baile que te baile, te embruja el acordeón. Baile que te baile la luna con el sol. Baile que te baile, te embruja el acordeón. Baile que te baile la luna con el sol. Para 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 pam, para 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 pam, para 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 pam, pam 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 pam, para 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 pam, para pam, para para pam, pam 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 pam. Quiero reventar al huesero en Sarandí. Cuando el sol se despedía, las maldades se rendían. Paquianazo pa' curar todo lo que se cruzaba. Él tocaba el acordeón, hasta el alma te cura. Baile que te baile, te embruja el acordeón. Baile que te baile la luna con el sol. Baile que te baile, te embruja el acordeón. Baile que te baile la luna con el sol. Baile que te baile, te embruja el acordeón. Baile que te baile la luna con el sol. Baile que te baile, te embruja el acordeón. Baile que te baile la luna con el sol. Señores, este mes. Este mes ahora, dentro ahora, de ahora nomás. Días, dentro de poquitos días. Para ir a disfrutar de toda esta música allí a la ciudad de San Carlos, 17 de sábado, junio. ¿No? Es un sábado. Sábado. Sábado, este es fin de semana, no, el próximo. Bueno, va a explotar el Teatro Unión. Tienen que ir todos a. Y hay otra fecha para más. Unión. Hay otra fecha. Hay otra fecha, en septiembre. En septiembre hay otra fecha. Y yo... 3 o 4 de septiembre, por ahí. El 3 de septiembre. En la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura de Maldonado. Ahí ya es algo más íntimo. Oh, qué lindo ese lugar, ¿eh? Algo más lindo, más íntimo, más cerrado, más chiquito. Ahí está. Sí, más tranquilo. Che, me encanta cómo venden el espectáculo. Está buenísimo, ¿no? Pero la Casa de la Cultura es espectacular, es otro lugar... Qué lindo. Viste, tranquilo, cálido, sumamente agradable. Con un trato, me parece, más cercano del artista al público. Sí, yo creo que esas son cosas lindas que se van a dar en esta gira, de como esa intimidad, de estar tan cerquita, de estar en un lugar cerrado, en silencio. Es como otra forma que se va a prestar el espectáculo. Y eso me parece está bueno. Claro. ¿Vas a presentar lo mismo o parecido en cada lugar? Sí, estamos preparando un mismo repertorio, o sea, el show de Refugio Tour. Lo que cambia es que tenemos artistas invitados en cada teatro. O sea, en cada teatro hay un artista distinto. Uh-huh. ¿Que va a ser de la zona o no? Hay de todo, hay internacionales, amigos internacionales, viste, de Argentina, de Brasil, que me los traigo y los llevo a algún show. Después tenemos locales, que son los representantes de las ciudades a las que voy. Y bueno, después nacionales, porque tengo colegas nacionales que capaz que no son de ese departamento, pero los voy a llevar. Y que van a estar ahí. Sí. ¿Va a haber alguna sorpresa entonces en el Unión? Sí. En todos siempre va a haber algo. Voy a estar atento al de Maldonado. Podremos saberlo, ¿no? No, yo ya sé el del Democrático, ya sé cuál va a ser en 33. ¿Sí? Sí, ¿ya sabes? Sí, claro, sí. No, explota. ¿Pero eso? ¿Pero sí o no? No me respondiste. No, sí, te digo que sí, obviamente. Sí, ya te digo que sí. Hay que llevar, sí. Claro. Palabra mayor. Sí, claro, explota con eso, cómo no. Nos estamos despidiendo, yendo. Pero con otra canción, ¿no? Y yo creo que tiene que cerrar ese el programa, que mucho mejor que lo cerremos nosotros. Nosotros mañana... Nos encontramos aquí con más Contratapa a las 18 horas. Muy bien. Usted cierra, señora. Bueno, pido revancha contigo. Si hay algo que no tengo duda, es que te volveré a ver. Con mi intuición testaruda, yo sé te volveré a ver. La noche te puso a mi lado, tengo certezas que no le temo al pasado, yo sé te volveré a ver. Pido revancha contigo, sin excusas te veré, y cantaré mis plegarias frente a tus ojos cantaré. Pido revancha contigo, sin excusas te veré, y cantaré mis plegarias frente a tus ojos cantaré. Y cantaré mis plegarias frente a tus ojos cantaré. Y cantaré mis La mañana. Al terminar el día, los hechos que han marcado la agenda informativa, pero también los otros. Agradecerles a